porque hoy nos vamos a tirar del paracaídas. O sea, ustedes no saben. Ay Dios. Ustedes no saben. Es un poquito de talento tenemos. Lo alto que estamos. O sea, realmente nos vamos a jugar. Pero tenemos que saludar a los pueblos de arrepentir. Acabamos de desayunar, de desayunar. Ay, me veo toda esta banana en la tarde. O sea, no me puedo arrepentir porque pues ya. Primero, ay, marica, ya lo pagué. Y segundo, Nati, te tengo que transferirlo. No sé si lo van a escuchar de su tarjeta. Ya estamos yendo para nuestra tirada de paracaídas. Y o sea, we're like fucking scared. ¿Ah? Ay, me yo creo que no tenga tanto, o sea, yo tengo como susto, pero el momento en que me vaya a tirar, ahí sí ya me va a dar como pánico. Lo bueno es que no nos toca tomar la decisión, sino que nos tiran del paracaídas. Pero yo les voy a mostrar quién es el más cagado del susto. Chucky, que se siente que te vas a tirar del paracaídas. Ay, de verdad, es que tengo miedo. Ya casi, me tocó literal comprar esta camisa porque no me podía poner lo que traía porque me quemaba los brazos. Entonces, quiero que me toque un señor querido. Hay una mujer. ¿En serio? ¿Cuál? No te dejan. Tu víctima. El caso es que ya no estamos a tirar y ya estamos por el fin. Mira, que está allá. Mira, ahorita que está allá con los tocando el pipí. Pues, apretame de ahí. Mónica, ¿no se vienen para la tierra? Así es, a lo mejor es más que I'm so fucking nervous. This is my first time here, but I'm so excited. Excited.
Welcome back. How was it? Super, super, super cool. La mejor experiencia de mi vida. Very nice. Yeah. Are you going to jump again one day? Yeah, of course. Right now. Awesome. 8 hours later. Pero es listo. No les pude grabar más porque en serio como que salimos del paracaídas, me fui a dormir y después me cogí la noche para arreglarme, pero ya me arreglé y ya vamos para otro plan maravilloso para nuestra noche del 2017-2018. Entonces ahorita les voy a mostrar para donde verán a Nati como está de linda, de elegante. Estamos todos de blanco, mejor dicho, hoy va a ser mágico. Ahorita les voy a mostrar absolutamente todo. Ya llegamos aquí al lugar donde vamos a pasar el 31. Miren este yate tan espectacular. Mama Music. Ay, la tira Carolina que baje. Y miren pues. Ahorita les voy a dar un tour de este yate. Mientras tanto, qué culo. Vamos a. Ey, me ves, pollo, pollo. Pues me la ves ahí, pues bien sexy, sí. Dani, poneme. Vamos ahorita a darles un tour. ¿Qué es lo que más quieren en este 2018? Tú. Viajar. Ya, una sola cosa. Natalia. Sí. 5, 4. ¿Cuántos? Una sola cosa rápida. Plata. Muy bien. Andrés, ¿qué es lo que más quieres este 2018? Una sola cosa. Hello. El baloto. Me encanta. A ver, estas dos chicas. Niñas, ¿qué es lo que más quieren este 2018? Una sola cosa. De todas las que quieren. Yo, amor. Bueno, ¿qué amor? Y plata. Ay, usted ya dijo una sola cosa. Plata, sale. Plata, plata. No, ya se quedó solo con amor. Chao. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent the race on new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no. Terminamos nuestra noche de 31 de diciembre con esas hermosas niñas que están súper sobrias. Estamos demasiado sobrias. O sea, ella no es una bola de discoteca ni nada. Ella bye, no, guys, say bye. Bye. Bye, bye. No, hello, no, bye. Bye. Thank you. Thank you. Y ella es la más. ¿La más qué? La más hermosa. La más sobria de todas. La más buena amiga. Natalia, camine. Camine que nos vamos ya. Nati.
Nati, la abuela lleva la chaqueta. Y luego cuando yo me fui a bailar, yo se la pasé a la abuela. Es que Daniela. Daniela. Porque no. Yo dije, es de Nati, yo debo ser súper responsable. ¿En qué mundo me nos metí? Vamos para lo... ¿Qué? Ese no es mi mundo. ¿Por qué no es tu mundo? ¿Por qué? Yo quiero seguir rumbeando. Tengo una idea. Vamos a seguir rumbeando en el sur. Ok, vamos a rumbear en el sur. Vamos a rumbear a punta de un televisor con iPad. No, nos acabamos de dejar del yate y... Realmente ella está borracha y ella está muy borracha. Yo no soy borracha, yo la estoy cuidando a todas. Lo peor es que ella tomó más que todos juntos. Yo pero realmente estoy sufriendo por el dedo meñique de Daniela, que no tiene un anillo. Sí, o sea, tiene un anillo en la una cosa en pie. Ya no lo tengo. Yo, sí, ella todavía lo tiene, yo se lo vi el otro día. ¿Cómo están? Están borrachas, yo no. Ella está muy borracha y la otra está más borracha. ¿Me tengo un pezón de pie o no? Yo no. Hágale tengo, pues. O sea, ¡ey, no, marica! ¡Di! ¡Ay, sálvenme! ¡Sálvame del olvido! ¡Sálvame de la soledad! Natalia, es que nos van a deportar. Tranquila, tengo una idea, tapo. Carolina, cúrala a ella. O sea, yo soy cúbreme. Cúrala. Daniela, usted está normal, porque si usted es la única que no está normal, entonces ¿cómo lo va a llevar? Marica, yo soy súper... Qué pena con usted, pero yo soy la única normal. ¿Si no, dónde está? No, me importa un culo, ¿dónde está? No. The next day. Buenos días, bueno, estamos acá después de nuestro guayabo, Carolino y yo. Yo no tengo guayabo. Carolina también tiene guayabo, si no, señor, quiere decir. Pero no hay nada mejor para pasar un guayabo y ocultar un guayabo que unas buenas gafas gigantes, o sea, literal, que te tapen toda tu cara, que no se te vea ni las cejas, y así nadie va a darse cuenta que se tengo a llevar. Por eso no me puse gafas, no tengo guayabo. Ella tiene guayabo, pero no trajo gafas. Resuelva, de la people, o sea, literal, se están muy enguayadas. Para mí, yo fui las únicas que sobrevivimos ante la tempestad. Definitivamente, ya sé. Entonces vamos de shopping, vamos a llevarlos a ustedes con nosotros de shopping. Así que, let's go. Mis bebés, hasta aquí llega el vlog del día de hoy. Ya este es el último vlog de mi viaje a Dubai. Ya mañana empiezan los vlogs, o sea, literal, a su normalidad. O sea, como que todo vuelve a su normalidad, mostrándoles el día a día de mi vida. Pero bueno, no me voy a ir sin antes darle un saludo gigante a Pablo. Pablo, te quiero, te amo y te adoro. Mil gracias por ver todos mis videos. Y si tú quieres ser quien salude en mi próximo video, recuerda que solamente tienes que estar suscrito a mi canal, prender las notificaciones, y quiero que en mi última foto de Instagram vayan y me comenten qué ciudad del mundo les encantaría conocer. Así que, bebés, los estaré stalkeando y viendo quién será mi próximo saludado del día de mañana. Así que hasta mañana, bebés.